Bueno, estuvimos efectivamente un procedimiento sobre drogas con esta nueva normativa que entró en vigencia el 1 de diciembre a través de una investigación a cargo de policía especializada en drogas peligrosas a cargo del subcomisario Mauricio Mielgo. Se llegó a una conclusión a través de un pedido de allanamiento que formuló el fiscal de instrucción de la sede y logramos con un resultado positivo anoche en la casa o en el domicilio de moradores de esta localidad. ¿A qué hora fue el operativo? Se pudo realizar una vez que estaba en condiciones a partir de las 11:30 y duró aproximadamente 3 o 4 horas. ¿Qué resultados ha arrojado? Bueno, el resultado ha sido positivo. Se sabía que esta persona comercializaba estupefaciente. No obstante, sabía también esta persona que estaba siendo investigada hace mucho tiempo. Entonces, la forma era una venta al menudeo y con poca cantidad. No obstante, se ha logrado secuestrar 21 envoltorios de cocaína rebajada, que dio con el reactor en ese momento positivo, que significaron aproximadamente 37-38 gramos de cocaína. Se hizo todo el procedimiento conforme lo exige la justicia provincial, se aisló a través de los sistemas de conservación y a los fines de custodia y traslado hacia la Policía Judicial de Córdoba, y también billetes de baja denominación, celulares, notebook, todos los que son relacionados con el delito, medicamentos que sirven para el fraccionamiento de esta sustancia. ¿Hay detenidos? Tengo entendido que anoche el mismo secretario de Drogas, que fue el participó también del procedimiento, ordenó la detención de dos personas de sexo femenino. ¿Qué serían quienes habitaban esas viviendas? Son las personas que habitaban esa vivienda y están sindicadas como partícipes en estos delitos. Doctor, seguramente para llegar a esta instancia y para llegar a un resultado positivo hay que hacer un trabajo previo bastante importante, ¿no? ¿Se dio en este caso? Sí, acá hay un trabajo de prácticamente un año sobre de seguimiento, investigación, con idas y venidas, porque como le dije anteriormente, esta señora se sabía investigada y tal es así que ha podido burlar un procedimiento de la justicia federal con anterioridad y bueno, la justicia en este caso provincial, haciéndose eco de esta nueva exigencia a fines de erradicar, como dice la nueva ley, estos delitos, comenzó por este lugar, que el resultado para nosotros, aparte de positivo, es altamente halagador, porque hemos actuado con la ligereza y premura y estando presente en todo momento. Es decir, hemos emitido creo que 3 órdenes sucesivas. El 24 de diciembre estuvimos trabajando acá, con anterioridad también, y seguimos hasta que el momento sea propicio para que se logre el resultado, que es el secuestro de droga, porque si no hay secuestro de droga no se puede hablar de un resultado positivo. Para estos casos puntuales, esta nueva ley provincial que se puso en vigencia viene acorde, ¿no?, a esta situación. Exactamente, porque justamente la justicia federal, como ya había explicado en otra oportunidad, quedaba muy lejos para estos procedimientos de venta de estupefacientes al menudeo. Entonces, generalmente no llegaban, o cuando llegaban ya no había drogas, porque es muy fácil de deshacerse de esta sustancia. Estamos hablando de pequeños envoltorios de 3, 5 gramos cada uno, que se comercializa muy rápido, es decir, la clientela es muy fluida y justamente hay que estar en el momento que tiene esa cantidad. No quiere decir que esa sea la cantidad que ella haya tenido, es lo que logramos conseguir. Pero con la modalidad que tenía esta persona de abastecerse cada 7 u 8 días de esta sustancia para siempre ir teniendo un conservante que pueda vender, ¿no? ¿En qué zona de Corral de Bustos fue el operativo? En la parte del pueblo de Inflinger, en una parte muy conocida en la comunidad, que hay venta de este estupefaciente. Bueno, hemos logrado por lo menos neutralizar en ese aspecto. Desde ya rescato y felicito la actuación policial, porque he estado presente en el procedimiento a los fines de dar transparencia al procedimiento,
Que se cumpla justamente toda esta normativa que se impuso. Es cierto que no soy el único, en Córdoba los fiscales de instrucción también lo hacen y participan de los procedimientos, entonces creo que debemos copiar los buenos ejemplos y también me apersoné junto a mi secretario al procedimiento, estuvimos hasta alta hora de la noche para que esto todo sea un procedimiento conforme a la ley, ¿no? Con estas detenciones y con estos elementos secuestrados, ¿cómo debería proseguir ahora la causa? Bueno, ahora ya pasa todo a mano de la Fiscalía de Instrucción, que va a tener que tomar las medidas. Bueno, la primera medida coercitiva ya la tomó, que es la detención, y entiendo yo que va a ser las imputaciones correspondientes, ¿no?